Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos ya con nosotros la cuarta parte de la entrevista con Melissa Gómez de NutriKids en Instagram, que se dedica a la nutrición pediátrica, y en esta parte nos va a contar cómo podemos saber si nuestro bebé está ingiriendo suficiente leche, porque hay veces que las madres, sobre todo las madres primerizas, pueden tener dudas de si está bebiendo leche, si está extrayendo, etcétera. Entonces, Melissa nos va a resolver estas dudas. Así que no me enrollo y dentro vídeo. Vale, creo que queda bastante claro, y una duda que también se puede tener es cuando se está empezando, por ejemplo, que se le empieza a dar el pecho al niño y no estás segura de si está extrayendo leche o no. ¿Hay alguna forma de saber que se está alimentando correctamente el bebé? A ver, normalmente lo vas a notar porque va a estar haciendo succión. No se va a quedar succionando media hora, una hora, 10 minutos, 15 minutos, si no le está saliendo nada. Normalmente es lo que te decía, si no le sale nada o vemos que algo pasa, generalmente se enfada porque tiene hambre y no está saliendo nada, entonces va a empezar a quejarse como que, ¿qué pasa aquí? Igual, algo no está funcionando. Pero además de eso, igualmente si ves que están cambiando los pañales porque están haciendo pipí, están haciendo caca, obviamente están comiendo. De hecho, una de las cosas que me parece maravillosa de la lactancia también es que tú tienes que confiar, o sea, ves a través de esas señales que el bebé va bien y tienes que confiar que esto está funcionando, porque no hay como cuando empieza la obsesión más adelante con la alimentación de que es que no se ha comido 120 mililitros y me dijeron que eran 120 mililitros de papilla o lo que sea, entonces algo malo va a pasar, y es como, no, confía en sus instintos de autorregulación. Él va a saber cuándo pedirte, él va a saber cuándo parar, y si algo de eso está fallando, si vemos que hay algo que esté fallando, buscamos ayuda, consultamos, buscamos herramientas. Pero en principio, si tú vas a tus controles, está creciendo bien, está ganando peso, está ganando talla, está mojando los pañales, está bien, no tienes por qué tener todas estas dudas en torno a que si está comiendo, sino porque no lo estás pudiendo constatar cuántos mililitros están saliendo. Es como, confía y ya. O sea, que al final lo vas a ver sobre todo en el comportamiento del bebé. Si está pasando hambre, te vas a dar cuenta. ¿Y en la heces se puede observar algo de si está comiendo bien o mal? Normalmente suelen ser heces bastante líquidas o pastosas los primeros semanas, pero el patrón evacuatorio varía increíble, porque así como tienes niños que es como que cada vez que hacen una toma casi puedes ver que hacen caca, ensucian el pañal y ya lo tienes que cambiar, un poco más adelante incluso hay casos descritos de pasarse una o dos semanas sin evacuar, o sea, sin que veas cacas en ningún momento. Igual van a hacer pipí, o sea, igual vas a tener que cambiarlos porque están mojados, pero la gente se preocupa porque dice, es que no ha hecho caca en 5 días o 6 días. Y dentro de un lactante que recibe lactancia materna exclusiva, puede ser, llegar a ser normal. Porque en principio, claro, si no ves ningún otro síntoma, no lo ves enfadado, irritable, con el abdomen súper distendido o así, o sea, igual puedes consultar para quedarte más tranquilo, para salir de dudas, pero puede llegar a ser normal porque, como estábamos hablando de que la lactancia se digiere también, a veces no genera un volumen de heces tan grande. Entonces no llegas a ver como que salga nada, sino que realmente come, 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 y realmente lo que hace es solamente hace pipí porque es líquido y ya, pero no llegas a hacer como más porque todo lo demás se está absorbiendo. Eso no quiere decir que si hace caca 6 veces al día no lo está absorbiendo, igualmente sí, porque está creciendo, lo que estamos hablando, pero que puede variar muchísimo de un bebé a otro. Entonces es un poco ir mirando, y al principio generalmente los controles de pediatría son más cerquita para precisamente ir viendo que todo vaya bien. Ya cuando el peque pasa de los 6 meses, a veces hacen un control a los 9 meses, pero hay unos que lo ven ya al año. Entonces ahí ya sí estás como más, ¿sabes? Ya como que todo está más rodando sobre la marcha. Pero al principio sí se ve como con más cercanía, porque si quieres ver que todo vaya bien, simplemente es por eso. Es como más vulnerable ese pequeñito, pero bueno, que vas viendo que va, esto que estamos hablando de comportamiento y lo demás va bien, no tendrías por qué pensar que algo está fallando. Escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo escucha cómo suena.